Vamos con los temas electorales. El miedo a que la información que contiene la credencial para votar fuera mal utilizada obligó al Instituto Nacional Electoral en el 2014 a dejar en manos de los ciudadanos la decisión de encriptar de manera parcial su domicilio, pero parece que de nada sirvió. Nuestros datos están al desnudo, aunque no hay forma de confirmarlo. Este es un trabajo especial de Meganoticias TVC. Durante el periodo de precampañas fue robada la identidad de 1.3 millones de personas con fines electorales. Propiamente la usurpación de identidad como tal no es competencia de la FEPADE. La recolección de firmas de los aspirantes independientes a puestos de elección popular confirmó que existe un mercado negro de datos personales. El gran problema es que se crea un mercado negro de los datos personales, lo cual sí está provocando una situación donde los ciudadanos no sepan dónde están estos datos que se pueden vender para fines no lícitos, que pueden ser utilizados para, por ejemplo, extorsiones o simplemente para hacer mapeos electorales. El derecho de la población a conocer si sus datos personales están en la lista de simulaciones reportada por el INE está entrampado entre el vacío electoral y la burocracia, ya que el instituto no visualizó un escenario tramposo y por lo tanto no creó una herramienta de consulta ciudadana. Entonces a mí me parece que eso debe ser algo que en el futuro esté garantizado, es decir, que así como los ciudadanos pueden comprobar a través de internet si aparecen como militantes de algún partido político, que también puedan saber si su nombre aparece ligado a algún apoyo a algún aspirante a candidato independiente. A mí me parece que esa sería una buena medida porque hay que proteger los datos personales de la ciudadanía y evitar que alguien esté suplantando a los ciudadanos para simular apoyos a uno u otro aspirante. La recolección de apoyos ciudadanos con la credencial de elector no tiene un precedente. Al momento de crearse la figura de candidato independiente, se crearon dos nuevos derechos: el de una persona a llegar a la boleta sin un partido político, pero también el derecho de los ciudadanos a poner en la boleta a la persona que ellos quisieran. Pero nadie cuidó que esta garantía no lo pusiera en riesgo. Este segundo derecho, el derecho de los ciudadanos, es un derecho que se ignoró por completo desde un inicio. Todo el proceso se construyó alrededor de los aspirantes independientes y los ciudadanos quedaron en la desprotección. Lamento una vez más decirle a nuestros ciudadanos que van a hacer esfuerzos personales. No tenemos acciones colectivas dentro de nuestro ordenamiento jurídico para exigirle a las autoridades electorales que hagan un buen uso de los datos personales, y esto nos entrampa en las oficinas burocráticas. Las autoridades electorales argumentan que con la detección y denuncia del hecho se salvaguarda el derecho ciudadano. No está en la indefensión porque no vamos a permitir que los apoyos simulados tengan validez, y además daremos vista al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, que es el encargado constitucionalmente de velar por la protección de datos personales. Lo cierto es que no hay claridad del camino burocrático que hay que seguir para saber si los datos personales de un ciudadano aparecen en la lista de simulaciones. Lo podrían solicitar, tenemos aquí un área de transparencia, entonces ellos podrían solicitar que se conozca, que lo pueden solicitar también a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos para que ellos también puedan verificar esa información, o bien también tenemos el área del Registro Federal de Electores, pero si quieres vemos exactamente cuál sería el procedimiento idóneo para seguir. Meganoticias TVC ya acudió a todas estas instancias. Ahora hay que esperar casi 2 meses para tener una respuesta. Meganoticias TVC, Jessica Murillo Barragán.